Hola Tauro, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor y finanzas para este mes de julio de 2023 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero comentarte que si solo quieres ver una parte de la lectura, como por ejemplo solo quieres ver la parte del amor o solo quieres ver la parte de las finanzas, abajo en los comentarios y también en la descripción del video, ya tienes los enlaces directos para que puedas saltar a esa parte de la lectura si lo prefieres. También me gustaría recordarte, como siempre, que esto es una lectura general, así que si hay alguno de los mensajes que no encaja con tu situación o que no resuena para ti, mi recomendación es que lo dejes pasar, porque probablemente está destinado a otra persona que también está viendo este video. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo, o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor y las finanzas para este mes de julio de 2023. Muy bien, Tauro, vamos a comenzar con los signos astrológicos. Tenemos por aquí signos de fuego y signos de agua. Los signos de agua son Cáncer, Piscis, Escorpio. Los signos de fuego son Sagitario, Aries y Leo. Así que puede que algunos de ustedes estén lidiando con una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, como el Sol, la Luna o el Ascendente. Antes de comenzar con la lectura, Tauro, quiero dar una pequeña información advertencia. Me parece una palabra un poco fuerte, pero sí, es algo así, ¿no? Bueno, la información que quiero dar es, puede que no todo el mundo resuene con esta lectura porque es un mensaje bastante específico. Así que si sientes que no es para nada tu escenario, lo mejor que puedes hacer es dejar pasar la lectura de amor, porque quizás los guías quieren enviarle un mensaje a personas que lo necesitan un poquito más o que necesitan más ayuda en estos momentos en su situación, y por eso están enfocándose en las energías de estas personas y no de personas que de repente están en conexiones que van bastante bien o que no tienen nada que aportar en este momento o en esta información, o al menos a través de mi canal en este mes. Así que voy a dar el escenario y cada quien que está aquí pues podrá saber si esta es la situación en la que está o no es la situación en la que está, y si no es, pues deja pasar el mensaje. Tauro, veo que muchos de ustedes están en una energía bastante densa en cuanto a la parte sentimental. Los guías me marcan la energía del 9 de espadas como tu situación actual, y esto puede estar hablándome de miedos, preocupaciones, noches sin dormir, inseguridades, muchas ansiedades, miedos varios, ¿no? Veo miedo a la soledad, miedo a perder a alguien importante, miedo a que sea el fin de una conexión quizás importante para ti, miedo a la soledad, a empezar de cero, a no tener a nadie a quien acudir, a sentir que estás sola o solo contra el mundo. Es una energía bastante densa y bastante fuerte. Es posible que algunos de ustedes estén lidiando con algún tipo de depresión o un trastorno de ansiedad. No necesariamente, pero sí puede que algunos de ustedes aquí estén pasando por situaciones realmente difíciles en la parte sentimental. No sé si en la parte laboral, pero sí me lo están marcando mucho los guías en la parte sentimental. Yo siento que la razón por la que te sientes de esta manera, Tauro, es que algunos de ustedes tienen una persona en sus vidas que no les está dando estabilidad, como que no les está dando claridad sobre qué es lo que busca con ustedes o qué es lo que quiere con ustedes, o si quiere estar o no con ustedes, porque a veces puede que te dé señales de que sí y otras veces te dé señales de que no. Y puede que algunos de ustedes se hayan estado preguntando si es que existe algún problema, si es que existe otra persona, si es que ha perdido el interés, o sea, como que no hay una respuesta clara quizás de parte de esta persona, y por tu parte también agobio, porque es posible que no sepas qué dirección tomar o qué acción tomar, porque precisamente te sientes como una especie de limbo en esta conexión o con esta persona. Si ese es tu caso, Tauro, los guías te quieren enviar un mensaje de guía a través de mí y a través de este horóscopo, y el mensaje es el siguiente. Yo siento que esta conexión puede estar afectando tu percepción de ti y puede estar afectando tu percepción sobre si esta relación o esta persona con quien estás involucrado o involucrado es para ti, ¿okay? Porque los guías te están describiendo como una persona con un corazón inmenso, con mucho para dar, con mucha empatía, mucha compasión, y
en general una persona con un corazón muy grande, y este corazón muy grande a veces te hace sentir deseos de ayudar a los seres amados, a los seres queridos, o te hace sentir deseos de dar todo de ti a esa persona amada, ¿no? Y cuando esos sentimientos no son correspondidos por completo, Tauro, yo lo que siento es que te afecta de una forma mucho más profunda, justamente no porque tú busques amor para recibir amor, o deja amor para recibir amor, mejor dicho, o sea, no porque lo hagas esperando algo a cambio, sino porque siento que amas con tanta fuerza que, y de repente no has coincidido con una persona que te ame con esa misma fuerza, que puede ser doloroso para ti, te puede hacer sentir muchas veces que ni siquiera sabes si vas a conocer algún día a alguien que te ame así, o si mereces estar con alguien que te ame de esa manera. Quizás algunos de ustedes incluso sientan que no son suficientes para que alguien los ame de esta manera, ¿no? Repito, el mensaje es bastante fuerte, Tauro, así que si el mensaje no resuena para ti porque no estás en esta situación, te ruego que por favor dejes pasar el mensaje, porque es probablemente para otra persona, ¿ok? Y no tienes que comentar nada sobre si el mensaje es para ti, si estás pasando por esta situación y estás agobiado y no sabes qué hacer. O sea, puedes conservar tu anonimato completo. O sea, si la lectura resuena contigo, me puedes dejar un like y ya. Solo hago el comentario porque de repente hay personas que no entienden esa parte, por mucho de que yo la repita, de que si el mensaje no encaja o no resuena para ti, es que el mensaje es para otra persona. Por mucho que lo diga, hay personas que todavía a veces me dicen, no resoné con esta parte de la lectura, con la otra parte de la lectura, y es como que okay, pero es normal. O sea, a veces siento que lo hacen como un poco para igual me estoy equivocando, ¿no? Pero a veces siento que lo hacen un poco para que yo me sienta mal, no sé si es por eso, pero o sea, yo tengo muy claro que hay mensajes que son para algunas personas, otros son para otros, no todo el mensaje tiene que ser para una sola persona en específico, y viceversa. O sea, a veces hay mensajes que sí son completamente para la persona que los está escuchando, ¿no? Y eso varía muchísimo según persona a persona. Entonces te decía que los guías te están viendo o te están describiendo en una energía completamente diferente a la que tú puedes observar, porque yo siento que ellos te describen como una persona con mucho amor para dar, pero que quizás no ha recibido la misma cantidad de amor. Y esto te ha hecho dudar muchas veces de ti misma, o de ti mismo, Tauro. Siento con energía de la reina de bastos invertida que quizás hay problemas de seguridad en ti misma, de confianza, baja autoestima, poco amor propio, poco autorrespeto. En general, no sentirme suficiente, no sentir que valgo, no sentir que quizás soy, o de repente se le puede estar dando demasiado énfasis al cuerpo, ¿no? Se le está dando demasiado énfasis o importancia a la apariencia, y se cree que no tengo lo suficiente a nivel físico como para que alguien me ame tan profundamente como yo tengo la capacidad de amar, ¿no? En el sentido de que no me siento tan guapa, o no me siento tan guapo, no me gusta mi cuerpo. Si tuviera un cuerpo diferente, la persona que me ama estaría segura o seguro de que quiere estar conmigo, ¿no? Y son pensamientos bastante oscuros y son pensamientos bastante negativos, Tauro. Así que si estás pasando por esta situación, mi recomendación con todo mi corazón es que por favor habla con un terapeuta profesional, habla con un psicólogo, porque estas son cosas que quizás no han sido culpa tuya. Quizás has tenido una mala experiencia en el amor. No sé por qué estoy hablando tan mal el día de hoy, pero bueno, has tenido una mala experiencia en el amor tras la otra. Yo creo que voy a tener que entrar en clases de dicción, porque por mucho que me esfuerzo, a veces tengo estos errores de pronunciar mal las palabras, ¿no? Sobre todo la R, las palabras con L, R y L. Aunque sé cómo se escriben, es como que las pronuncio mal, y creo que puedo tener que necesitar o acudir a un profesor de dicción o técnicas de dicción para mejorar esa parte. Pero bueno, perdonen la distracción. Te decía que quizás es necesario buscar ayuda profesional, porque quizás estas experiencias negativas que has atravesado en el amor, una tras la otra, te han hecho cambiar el concepto que tienes de ti misma, al punto que te hacen sentir que ni siquiera vales nada. Entonces, por eso quizás tienes más
propensio, ay, se me fue la palabra. Bueno, quizás tienes más, eres más propensa. No sé qué me está pasando hoy con las palabras. Me siento como si estuviese en Mercurio retrógrado. Quizás eres más propensa o propenso a tolerar cosas que no deberías tolerar en una relación, como faltas de respeto, abusos, infidelidades, malos tratos, indiferencia, frialdad, soledad, ese tipo de cosas. Entonces, tus guías te están diciendo que absolutamente por nada del mundo te mereces esto. Ok, Tauro, por nada del mundo te mereces esto. Y no se trata de que no seas lo suficientemente guapa o guapo o interesante para que alguien te ame. Ok, se trata de que es una combinación de cosas, de mala suerte en nuestras experiencias en el amor, personas que no nos han sabido valorar, aunque han sido narcisistas, y además también puede ser desde nuestro interior una autoestima muy baja, de creer que no somos nada, no somos nadie y no podemos, nunca vamos a encontrar nada mejor. Entonces nos quedamos en esas situaciones. Por eso insisto en la parte de ir a terapia, porque esto es algo que, aunque tú pienses que quizás puedes superar sola o solo, yo creo que no dudo de tu fortaleza, de que lo puedes hacer sola o solo, pero es mucho más fácil cuando cuentas con el apoyo de alguien que lo ve desde afuera, ¿sabes? Y es mucho más llevadero, y también puedes ver las cosas desde un enfoque un poquito más imparcial, porque tener a alguien que te diga que la otra persona está quizás siendo abusiva contigo te hace sentir un poquito más cuerda, te hace sentir un poquito más como, sí, o sea, no me estoy imaginando esas cosas, esta persona realmente me está maltratando, no estoy exagerando. Porque a veces las personas que son abusivas intentan convencerte de que tú te estás imaginando todo, ¿no? Y que tienes problemas, ese tipo de cosas. Pero en cambio, cuando hablas con un profesional, te das cuenta de que no, realmente está siendo sometido a un tratamiento abusivo, y además la persona está tratando de negar tu realidad, de manipularte para que tú creas que quien está mal eres tú, o la responsable o el responsable eres tú. Entonces es un mensaje un poquito difícil, porque siento que muchas personas que están en esta situación necesitan ayuda real. Yo no te la puedo dar, Tauro, me encantaría. Yo lo único que puedo decir es el problema que veo, pero yo no tengo las herramientas ni los conocimientos para ayudar a una persona que esté pasando por esto, ¿ok? Sí puedo reconocer ciertas cosas porque también las he experimentado en mi propio viaje, además de lo que me puedan decir mis guías, pero yo me he ayudado muchísimo a mí misma, y no recomiendo esa ruta. Y la razón por la que no la recomiendo es porque creo que me he tardado más tiempo en entender cosas y en aprender cosas de lo que realmente era necesario, y he tenido que repetir patrones más de una vez de lo que considero que era necesario, y lo hice porque prácticamente fui autodidacta en mi propia sanación. Entonces yo recomendaría, si tienes la capacidad, hazlo con una persona, con un profesional, porque te va a guiar, te va a ayudar en formas que yo no tengo las herramientas para ayudarte, y va a ser un proceso quizás un poco más rápido de lo que puede ser si lo haces por ti misma, ¿okay? Y si no tienes otra opción, porque de repente estás en la misma situación en la que estuve yo, o sea, el problema que yo tuve es que yo nunca tuve los recursos económicos como para ir a acudir con un profesional de salud mental para navegar mis problemas. Yo empecé a ayudarme a mí misma, ¿sabes? Empecé a estudiar psicología, empecé a leer libros, a buscar diferentes temas según lo que me estaba pasando, los patrones que estaba repitiendo en mi vida, y empecé a buscar como los orígenes de esos patrones y por qué y cómo gestionarlos. Pero de nuevo, ha sido un proceso extremadamente lento. Es mejor hacerlo con alguien que sepa lo que hace. Pero si no te queda opción, quizás uno tiene que empezar a ayudarse uno mismo, ¿no? De repente estás en la misma situación que yo, y de repente la única opción que tienes es ayudarte a ti misma o ayudarte a ti mismo, ¿no? Pero es importante que inicies con este proceso. Sobre esta conexión, Tauro, los guías lo único que me están recomendando es que suelta todo aquello que te esté haciendo daño y que te esté lastimando. Literalmente ese es el consejo. No te mereces más que esto, y te mereces alguien que realmente te pueda dar tanto amor como tú das, porque me queda claro que eres una persona muy amorosa.
y te mereces a alguien que sea así. Y es falso que no existen personas así en el mundo. O sea, es totalmente falso. Existen personas así, al igual que tú. Y solo es cuestión de aprender a reconocer como las banderas rojas y marcarse unos límites a tiempo para no involucrarnos con una persona o darles nuestro corazón a una persona que realmente no lo va a valorar o nos va a hacer daño. Y poco a poco, con el tiempo, vamos a conocer a una persona que sí lo valore, ¿ok? Eso para la parte sentimental. Vamos a ver rápidamente, me quedan 5 minutos nada más para ver la parte de finanzas y carrera para este mes de julio para las personas del signo Tauro. Tenemos financiación eficaz. El emperador. La reina de espadas. La rueda de la fortuna y tenemos la energía del diablo. Voy a leer el primer mensaje de la carta. Dice: tu idea procede de la inspiración divina y está respaldada por la misma sabiduría infinita de Dios que te la proporcionó. No dejes que las preocupaciones financieras te impidan hacer la realidad. El micro mecenazgo, la colaboración y otras formas de inversión están disponibles para ayudarte. Tu idea procede de la inspiración divina y está respaldada por la misma sabiduría infinita de Dios que te la proporcionó. No dejes que las preocupaciones financieras te impidan hacer la realidad. El micromecenazgo, la colaboración y otras formas de inversión también están disponibles para ayudarte. Ok. Me llega como este mensaje de que algunos de ustedes tienen alguna idea que quieren ejecutar a nivel laboral o a nivel de proyecto o alguna empresa que quieren crear, pero que quizás sientes que no tienes los recursos en estos momentos para llevarla a cabo. Y los guías lo que te están diciendo es más o menos como que eso de que los recursos no los tienes no es del todo cierto. Como que puedes empezar a buscar formas de financiación o formas de llevar a cabo este proyecto. Y me da la sensación, porque me sale la rueda de la fortuna, de que el universo está ayudándote o está apoyándote para que puedas sacar estos proyectos o estas ideas adelante, Tauro. Entonces siento que es cuestión de empezar a investigar y que busques cuáles son las alternativas que de repente pueden estar disponibles para ti para que puedas llevar a cabo tus metas, porque tu limitación de no tengo los recursos, no tengo el dinero o no lo puedo hacer es algo que los guías están diciendo que es solo una percepción, no es del todo cierto, y te están invitando a que empieces a buscar información de recursos o cosas que puedes utilizar porque están allí y esperando ser descubiertas por ti para asistirte en tus planes, ¿ok? Pero esta idea que te están dando tus guías, o este proyecto que quieres desarrollar, o esta nueva vida que quieres tener, tus guías te están diciendo, primero, que es posible, está dentro de tu alcance, sí va a requerir acción de tu parte y que tengas constancia y disciplina. No creas que va a ser algo que te va a caer del cielo. Y con la energía del emperador es algo que también va a requerir liderazgo. O sea, vas a tener que tomar el control, las riendas de la situación y hacer que pase. Básicamente es lo que te están diciendo. Pero la excusa que te estás dando para no empezar, que es no tengo los recursos, tus guías te están diciendo como que los recursos están allí, solo tienes que empezar a moverte a ver dónde están, ¿sabes? Como empezar a buscar información de dónde puedes encontrar esos recursos, porque los recursos están disponibles esperando a que los encuentres y que puede que consigas condiciones muy favorables para ti. O sea, vamos a suponer que la forma como consigues los recursos es que pidas un crédito en el banco. Pues tus guías te están diciendo con la carta de la rueda de la fortuna que no solo te conceden el crédito, sino que además las condiciones son muy favorables o las cuotas son muy cómodas de pagar. Entonces te están pidiendo que te replantees tus limitaciones en cuanto a este proyecto o esta empresa o este emprendimiento que quieres arrancar, porque es mucho más posible de lo que ahora mismo das crédito a que ocurra. O sea, es mucho más probable que se llegue a materializar de lo que ahora mismo puedes creer, y es normal que te dé miedo, ¿no? Por eso es importante que investigues bien, porque sale la reina de espadas. Investiga bien, lee la letra pequeña de todos los contratos, organízate muy bien, haz un plan y apégate a ese plan. Pero los guías te están diciendo que las cosas pueden tener un desenlace muy favorable para ti si te arriesgas a tomar el control, a tener iniciativa, liderazgo y arrancar con ese proyecto. Así sea empezando con la parte de si lo que me falta son recursos para arrancar, voy a empezar con la búsqueda de los recursos. Así sea, es el primer paso. Porque te vas a llevar una grata sorpresa. Es como si el universo estuviese organizando las cosas para que puedas llevar a cabo este proyecto, ¿ok? Así que sigue esa guía porque va a ser algo muy positivo para ti. Con mucho juicio, ¿ok? No, tampoco es
tampoco corras riesgos. Lee muy bien todo, toma el control, infórmate muy bien y planifica, y las cosas te van a salir bien, ¿ok? Bueno, Tauro, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. Thank you.